días de la sexta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 26 al capítulo 16, versículo 4a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el defensor que yo les enviaré de parte del Padre, él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Les he dicho todo esto para que no fallen. Los expulsarán de la sinagoga. Incluso más, llegará un tiempo en que el que los mate pensará que está dando culto a Dios. Y eso lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Esto se los digo para que cuando llegue su momento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el sábado pasado escuchábamos cómo Jesús en su cena de despedida avisaba a los suyos que serían odiados por el mundo, porque el mundo ama a los suyos, y los discípulos de Jesús en principio, aunque están en el mundo, no son del mundo. Ahora les sigue anunciando dificultades. Les dice que los expulsarán de las sinagogas y que ya llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte creerán dar culto a Dios. Este sufrimiento de los cristianos se ve como una continuación del mismo Cristo, a quien tampoco le aceptó el mundo. A ellos también los perseguirán. El siervo no puede ser más que el Señor, dice Jesús. Lo que no quiere Jesús es que cuando llegue esa hora se tambalee su fe, sino que recuerden que ya se los había predicho yo, dice Jesús. El encargo fundamental para los cristianos es que den testimonio de Jesús. El día de la ascensión les dijo: serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra, hasta el fin del mundo. Pero hay un factor muy importante para que esto sea posible. Para esa hora del mal y del odio, les promete la fuerza de su espíritu que van a necesitar para poder dar ese testimonio. Él es al espíritu de quien desde ahora hasta Pentecostés las lecturas van a hablar con más frecuencia. Le llama Paráclito, palabra griega, paracletos, que significa defensor o abogado. Le llama también Espíritu de la Verdad, que va a dar testimonio de Jesús. Con la ayuda de ese abogado, así que podrán dar testimonio ellos en este mundo. Que como seguidores de Jesús iban a tener dificultades, lo experimentaron los cristianos ya desde el principio. El libro de los Hechos que hemos ido leyendo en este tiempo pascual nos ha narrado una sucesión de persecuciones, encarcelamientos, azotes y hasta la muerte, como la de Esteban. A lo largo de los 2000 años ha seguido la misma tónica. Si la comunidad de Jesús, fiel al Evangelio de su Maestro, da testimonio de justicia, de amor, defiende los valores que no son los que la sociedad defiende, o denuncia situaciones que se dan contra la dignidad humana, contra la voluntad de Dios, es lógico que sea odiada, porque resulta incómoda. A veces será perseguida hasta la muerte, y otras desprestigiada, ignorada e impedida en su misión. Dar testimonio del Evangelio de Jesús comporta muchas veces sufrimientos y martirio, pero también ahora tenemos la ayuda del Espíritu, el abogado, el defensor. Con su fuerza podemos librar la batalla entre el bien y el mal y permanecer fieles a Cristo en medio de un mundo que a veces se muestra claramente contrario a su Evangelio, y dar testimonio de Cristo en nuestro ambiente.
siendo de palabra y de obra fieles a su estilo de vida y a sus convicciones. Si celebramos bien la Pascua y estamos ya en la sexta semana, ese debe ser uno de los signos de que nos estamos dejando comunicar la vida nueva del resucitado y de su espíritu, la valentía de dar testimonio de Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.